Coatzacoalcos, Veracruz, completamente en vivo. Yo agradezco que esté con nosotros y lo invito a que continúen el resto de la programación que le tenemos preparado para este día. Como todos los miércoles es tradicional, a través de Imagen y Política, bajo la dirección de producción de Pepe Arana, vamos a entrar de lleno con la información que se ha generado en las últimas horas en el país, en el estado y en el sur de Veracruz. Tenemos una temperatura de 32 grados centígrados y una sensación de 37 grados aquí en Coatzacoalcos, Veracruz. Mucho calor durante las últimas semanas, pero de acuerdo a la predicción del Servicio Meteorológico Nacional, esta onda de calor está afectando a cerca de 17 estados de la República, entre ellos Veracruz, así es de que, bueno, va a continuar el calor. Tome sus precauciones, especialmente en las personas que tienen problemas de hipertensión, diabetes. Esto puede ser un problema para ellos, generar un incremento en la presión arterial. Hay complicaciones, de esto le hablaremos más adelante. Y sin más, iniciamos con la información. Fíjese que el ex titular de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya, fue inhabilitado este día por un periodo de 10 años para ocupar cualquier cargo público, luego de que la Secretaría de la Función Pública detectó diversas irregularidades en lo que son las declaraciones patrimoniales de este servidor público, por lo que consideró que existen inconsistencias en las declaraciones patrimoniales y decidió dar principalmente una resolución estableciendo la inhabilitación por un periodo de por lo menos 10 años. Esta inhabilitación de 10 años, la Secretaría hizo un procedimiento adecuado y responsable en la que considera que no proporcionó la información correcta en cuanto se refiere a la declaración patrimonial, por lo que existen dudas de sus bienes, muebles e inmuebles reportados ante esa secretaría, y así emitió esa resolución. En dos ocasiones, según relata esta agencia informativa, se dio una omisión en sus cuentas bancarias que registraba salidas de cientos de miles de pesos, y realmente la percepción económica que él recibía como servidor público pues no era la correcta, no era la que reportaba precisamente a la Secretaría de la Función Pública, de ahí que se haya emitido esa resolución y una inhabilitación por un periodo de 10 años. Así es que, bueno, definitivamente no podrá ser ocupar un cargo público debido a estas inconsistencias y además, bueno, el inicio de una investigación de parte de las autoridades hacendarias de su situación jurídica, financiera, porque no está muy claro el reporte que él como servidor público hizo ante esa Secretaría de la Función Pública. Y bien, por otro lado, el día de ayer se celebró el Día del Psicólogo y por vez primera la Dirección de Salud Pública Municipal llevó a cabo una jornada, un reconocimiento, una capacitación, un foro en el que estuvieron presentes los psicólogos, y ahí se habló de algunas situaciones de salud precisamente que desencadena de una enfermedad mental o de alguna enfermedad que tiene que ver con el sistema nervioso. El doctor Juan Ramón Flores da a conocer que las principales enfermedades que conocen los médicos en el ramo de la psicología, pues es la ansiedad, y de esto se derivan muchas otras enfermedades. Esto fue lo que dijo, vamos con él. De la mente, pero también tiene repercusión en el cuerpo, somático es cuerpo. Entonces hay como gastritis nerviosa, colitis nerviosa, muchas cosas que nada más pasan por el médico, pero no pasan por un psicólogo como un compartícipe del tratamiento que se está dando. Están resaltando la labor de ellos. Resaltamos la labor el día de hoy de ellos, reconocemos la labor de ellos, necesitamos de la inclusión de ellos en nuestros servicios de salud diversos, las diversas dependencias. ¿Por qué? Por humanidad, por calidad del trabajo de ellos y su preparación, porque eso nos hace falta. ¿Cuántos son los que están aquí? Se invitaron, parece ser 45, según tengo yo ese número por medio, pero no llegaron, parece ser, todos, porque tienen quizás algunas actividades de ellos, de sus trabajos, que les impidieron venir el día de hoy. ¿Pero esta invitación es para los psicólogos en general? En general. No nada más son los que trabajan en la Secretaría de Salud, ni en el municipio, en el DIF, o en alguna regiduría, o con nosotros, sino más que nada es abierta la invitación. De hecho, nosotros quisiéramos que hubieran venido hasta más para participar ellos con el conocimiento de la inclusión, que ya se está llevando a cabo por este nuevo gobierno,
que está teniendo la visión correcta, considero yo, de tomarlos en cuenta ellos como una parte del manejo que se debe tener con las personas. Más que en la salud física, lo sabemos por su trabajo de ellos, en la salud mental. Sí. Sí, hay mucha ansiedad en la sociedad. De hecho, los compañeros que traen laboratorios médicos que nos visitan como representantes de las casas médicas nos han dicho que parece ser que la ansiedad en unos años más adelante parece ser la causa número uno de consulta externa. Es alarmante hablar así, pensar que una cuestión de tipo psicológica nos está invadiendo a todos y que sea la causa número uno, perdón, de afluencia, perdón. Sí, lo detona en la comunidad. Vamos a ir a la pausa, será breve. Enseguida regresamos. Tenemos hoy unos invitados especiales. La pausa, regresamos. Mi nombre es Carola Espinosa, soy coach de vida, locutora, terapeuta de energía y formadora de instructores de capacitación de capital humano, certificada por el CONOCER SEP y STPS. Te invito a especializarte como instructor certificado, uniéndote a un grupo de maravillosas personas que están colaborando, impartiendo talleres, cursos e impactando vidas. Si dedicas tu vida a los demás, no puedes quedarte fuera de esta experiencia. Llevo muchos años impartiendo talleres y cursos en varias ciudades del país. Y ahora, tú también puedes obtener la misma certificación. Lo imposible no existe y aprenderás a demostrarlo. Dale valor a tu habilidad y registra tu curso ante la STPS. ¿Decides dónde estudiar una carrera universitaria? Ven a la Universidad Hispanoamericana, donde tenemos las mejores opciones de titulación, como tesina, tesis, estudio de posgrado, seminario, plan de negocios, experiencia profesional y muchos más. Llámanos al 210-9590 o al 210-9594 o visítenos en Avenida Universidad número 2923, Colonia Santa Cecilia. En la Universidad Hispanoamericana somos líderes en educación. La Universidad Politécnica de Coatzacoalcos te invita a inscribirte en la gran carrera de Ingeniería en Electrónica y Telecomunicaciones, la licenciatura en Administración y Gestión de Pequeñas y Medianas Empresas. La UPC es una universidad pública con un sistema escolarizado, bilingüe, estrecha, vinculada con el sector productivo, lo que permite a los alumnos tener el 40% de clases teóricas y el 60% de clases prácticas. La UPC forma profesionistas para ser competitivos a nivel nacional e internacional. Ven y forma parte de la Universidad Politécnica de Coatzacoalcos. Para mayores informes, comunícate al 921-173-5936 y al 921-225-4044. Síguenos en nuestras redes sociales. Universidad Politécnica de Coatzacoalcos. Confederación Nacional Campesina CNC te trae gran variedad de productos del campo frescos y a buen precio. Frutas y verduras de temporada como naranja, limones, papas, cilantro, zanahoria, repollo,
plátano, tuna, uvas, ciruelas, tomate, productos varios como azúcar, frijol, miel, huevos. Estamos ubicados en Avenida Juárez 517, entre Allende y 16 de septiembre, en el centro de Coatzacoalcos. Consumamos lo que Veracruz produce. Confederación Nacional Campesina te invita a consumir nuestros productos. CNC. Ubicado en el corazón de Coatzacoalcos, el Parque Central Miguel Hidalgo está destinado a la convivencia familiar y al rescate del medio ambiente. Con más de 650 árboles, forma el nuevo pulmón de nuestra ciudad, un área para los diferentes sectores donde se pueden desarrollar un sinfín de actividades. En deporte, contempla áreas para voleibol, básquetbol y fútbol, incluyendo zonas para patinaje y caminata. Asimismo, la construcción del foro al aire libre para resaltar la cultura y tradiciones. Parte de los espacios que hoy existen en el sitio serán rescatados e integrados al proyecto. Áreas como el taller de mantenimiento serán reubicados en espacios dignos. La construcción traerá derrama económica al ser empresas locales quienes realicen la obra, quienes a su vez generarán más de 370 empleos de forma directa. El Parque Central Miguel Hidalgo será el más grande en su tipo de la zona sur, captando el turismo de los municipios aledaños y estados cercanos. Parque Central Miguel Hidalgo, el pulmón de Coatzacoalcos. Honorable Ayuntamiento de Coatzacoalcos, raíz de la esperanza. Gracias, qué bueno que continúa con nosotros. Y bien, en esta ocasión, en esta noche de miércoles, nos engalana con su presencia Darinka, cantante, y por supuesto la directora de la Asociación Pasitos, Marta Laura Cortines Olmedo, a quien yo agradezco que esté con nosotros precisamente para hablarnos y hacernos una invitación. Antes que nada, profesora y directora de Pasitos, muy buenas noches. Buenas noches. Pues la Asociación Pasitos se encuentra ubicada en Pino Suárez 508, entre Independencia y Mechero Campo. Nosotros atendemos a niños y jóvenes con discapacidad. De hecho, la asociación atiende a diversos diagnósticos, es autismo, parálisis cerebral, síndrome de Down. El servicio que nosotros brindamos es de 8 de la mañana a 7 y media de la noche, de lunes a viernes. La finalidad de este evento es para recaudar fondos, para que nosotros podamos seguir brindando ese servicio a esos niños y jóvenes. ¿Cuántos niños están ahí en Pasitos? Ahorita tenemos 30. 30. 30 niños. ¿Cómo se apoyan ustedes o cómo han venido apoyándose para el trabajo? Se ha mantenido, de hecho anteriormente era del servicio que se le brindaba a los niños. Ellos pagan una cuota de recuperación y algunas personas que teníamos algunos donantes que apoyaban, daban una aportación. Pero ahorita en la actualidad se ha cambiado ese giro, esa misión y visión. Nosotros nos hemos dado a la tarea de hacer eventos. Anteriormente se hacía cada mes, ahorita se está haciendo cada 15 días. Pues sí, sobre todo porque hay necesidades, ¿no? Es muy difícil la situación económica, a veces no hay trabajo, los que eran donadores pues se han tenido que ir, no hay ese apoyo que tenía Pasitos anteriormente. Así es, teníamos muchas personas de algunas empresas que aportaban, no en especie, sino en efectivo, y eso hacía que nosotros pudiéramos pagar o solventar esos gastos de servicio. Y ahora van a hacer otro giro de actividad para que ustedes puedan conseguir esos apoyos. De hecho, es este evento para recaudar fondos y para que nosotros podamos seguir brindando ese servicio. Platíquenos, ya entrando de lleno al tema que hoy nos viene usted a dar la invitación, ¿a qué se refiere? Pues al evento que se va a hacer el día 24 de mayo a las 8 de la noche en el Salón Vasconcelos. De hecho, aquí está
Bien, pues tenemos a Darinka, ella es la estrella del próximo viernes, que estará en Coatzacoalcos, en el Salón José Vasconcelos. Darinka, pues platícanos un poquito del tema, ¿cómo es que te decides ayudar, apoyar a la Fundación Pasitos? Pues bueno, yo conozco a las maestras desde hace muchos años, la hermana de la maestra fue mi maestra, me cuidaba en la guardería, entonces pues ya tiene años que las conozco, y en una ocasión poniendo atención, pues me di cuenta de todas las necesidades que había, ¿no? Entonces les propongo que hagamos un show y pues para recaudar fondos para la asociación, y bueno, pues entonces nos organizamos y pues ahora viene el show el 24 de mayo a las 8 de la noche. Y bien, pues es importante, hablabas ese ratito de que conoces ya la situación por la que atraviesa Pasitos. Platícanos un poco tú, como artista, te tocó el corazón, dijiste hay que apoyar, es momento de apoyar. Pues me tocó mucho el corazón en el momento que en una de las ocasiones, vi desde muy temprano, llegué a hacer unas cosas y era muy temprano y como ellas... Ahí está Darinka haciéndonos la invitación a través de su banner, Darinka. Este evento, como ya lo mencionamos, y interrumpimos un poquito a Darinka, es precisamente para acariciar a mamá, para festejarla como se merece, ¿no? Así por motivo es. Del 10 de mayo pasado. Así es. La verdad que el show es un show hecho especialmente para ellas, para recordar esta época de las divas de los 80s. Yuri, Rocío Banquels, Rocío Dúrcal, Manuela Torres... La verdad es que va a estar muy, muy completo el show. El show, pues ahora sí, los músicos son en vivo, hay pirotecnia, hay luces. Es un show de una calidad, pues ahora sí, de un artista ya profesional. No es de que, ¡ay, se me ocurre salir a cantar con mis pistas! O, no, es un show bien montado, bien planeado, bien estructurado, pues para que ustedes disfruten y canten. Pues ahí está la invitación que nos hace Darinka. Usted la verá cantar, canta muy bonito, créamelo. Como ella lo dice, ya quisiéramos tener un artista, ¿no? De la talla tuya, pues aquí la tenemos. Y en este caso también se trata de apoyar el talento local. Así que Darinka se ha sumado a esta tarea de Pasitos y ahora está presente precisamente dándole su apoyo, ¿verdad? Hablamos de las necesidades de Pasitos, ¿tú qué te pudiste dar cuenta, Darinka? Pues bueno, veo que los niños llegan desde muy temprano y es muy difícil desde el primer momento en el que ellos te reciben al niño, ellas se encargan desde que se va a bajar del coche hasta la hora de la entrega y hay muchos niños que están desde las 7 hasta las 3, 4 de la tarde que pues los papás o mamá o papá salen de trabajar, ¿no? Ahí desayunan, comen. Entonces, pues la verdad que yo al ver todo eso, digo, es una labor titánica, porque pues los niños tienen capacidades diferentes y para bajarlos del coche, híjole, hay unos que berrinches, a veces vienen bien. Entonces me tocó ver cómo ellas manejaban todo ese tipo de situaciones y yo decía, wow, o sea, no. Yo no podría, porque tienes que tener pues vocación y paciencia, ¿no? Claro. Y ellas tienen sin duda alguna la vocación, porque de estar ahí metidas de las 7 hasta las 7:30 de la noche. Y la paciencia, ¿no? Sobre todo porque se trata de casos de enfermedades especiales que requieren mucho cuidado y que por supuesto también requieren el apoyo, ¿no? Está el elemento humano, pero se requiere el apoyo y qué bueno que te hayas unido a esta causa de Pasitos. Muchas asociaciones están pasando por situaciones diversas y bueno, incluso ya algunas se hablan de desaparecer, ¿no? Sí. De cerrar, en el caso de usted, maestra, ¿cuál es la situación para Pasitos? Pues igual difícil, de hecho hubo una entrevista hace poco y igual un compañero de ustedes me preguntaba qué tanta resistencia tenemos a estar ahí, ¿no? Pero no es tanto la resistencia, sino el ver que un niño se va recuperando, ya sea en su área motora, cognitiva o social. Eso es lo que nos hace seguir adelante. Así es, porque ustedes tienen ahí al personal capacitado para poder entrenarlo. Sabemos que las mamis a veces en casa no podrían hacerlo y ustedes a través de esta fundación sabemos de su existencia, han podido sacar muchos casos adelante. Así es de que doblemente un esfuerzo, ahora se hace el esfuerzo económico que ojalá, Darinka, más gente se sume, maestra, ojalá, me gustaría que le hicieran el llamado a la gente que nos está viendo. Pues los invitamos a que asistan el día 24 de mayo a las 8 de la noche en el Salón José Vasconcelos. Es un show
que de verdad, no es porque sea mío, pero está muy bueno. Y pues es para ayudar a pasitos, ¿no? Más que nada. Y también para que vean el talento porteño. Hago mucho hincapié en que todos mis músicos, todo mi equipo es totalmente de aquí, de Coatzacoalcos. Y si yo voy a Narnia, allá va mi equipo conmigo, no los dejo aquí. A donde yo vaya, ellos también van conmigo. Porque creo que es importante darle difusión. También quiero decirles que tenemos promociones. La promoción de los boletos ahorita es que tenemos un 2x1. Entonces, pues para que aprovechen ya. Bueno, pues la gente que nos está viendo quiere ir a un show, un espectáculo de primera, y además una causa noble como es apoyar a Pasitos, pues puede estar participando en esta cortesía, en esta ganga que está dando Darinka y el equipo de Pasitos. Así es que nuevamente gana un paso de doble. Así es. Paga 250 y se gana otro pase, ¿no? Exacto. Y pues bueno, ya te dejamos 5 pases sencillos para que tú se los regales a tu público y puedan asistir. Bueno, pues ya está. ¿Quieres que hagamos alguna? Ustedes ponen la dinámica. ¿Cuál le gustaría, ese maestra, alguna dinámica? O simplemente que diga que quiere, que va a participar. Pues más que nada que ubiquen la dirección, ¿no? ¿Dónde está Pasito? Porque ya la mencioné ahorita. Ah, okay. De las personas que lo están viendo. Ah, bueno, que ubiquen la dirección donde se encuentra Pasitos. También, bueno, pues podrán asistir a este gran evento. ¿A qué horas dará inicio este Darinka? Da inicio a las 8 de la noche. Van a haber muchas sorpresas, se van a llevar muchas sorpresas. Yo sé que les va a gustar. De hecho, una de esas va a haber rifa. Nosotros tuvimos la oportunidad de que hay gente que apoyó. Restaurantero, algunos negocios dieron cortesía, ya sea desayuno y comida. Bueno, pues que se van a divertir. Sí, además de que se va a poder disfrutar, esperemos que podamos ir, Darinka, a verte. También se podrá participar en esta rifa, ¿no? Sí, que eso hace más atractivo y sobre todo algo que es fundamental en esto. Y yo te felicito realmente que hayas decidido apoyar a Pasitos. Y en ese caso ustedes, maestra, que cuenten con una persona como Darinka, que se suma a esto y que esto permitirá que ustedes puedan salir adelante, que no se cierre, que realmente la casa de Pasitos pueda seguir trabajando, ¿no? Esta fundación para beneficio de los niños. Y es que no nada más atienden Cuatza, les llega gente de Chapa, Las Chuapas, Jaltipan, entonces realmente pues reciben gente, y a veces estos niños pues igual no pueden venir por el hecho de costear el pasaje, ¿no? Entonces, pues ellas también les ayudan en eso. Bueno, pues doblemente o triplemente, pues esto que es una situación, por un lado los atienden, pero además también contribuyen para que no se pierda ese, me imagino que esa terapia que ustedes le dan ahí a los niños, ¿no? Con sus diferentes problemáticas de salud. Así es que nuevamente, Darinka, para la gente que nos está viendo y se anime a participar y a ir, sobre todo porque no solamente va a poder verte, va a poder estar en el espectáculo, sino además pues podrá contribuir con una causa. Así es. Pues los esperamos el viernes 24 de mayo en el auditorio José Vasconcelos. Va a estar muy bueno. Van a cantar porque todo el show está hecho especialmente para ustedes. Estoy segura que todas las canciones se las saben. No hay una que no se sepan. Estoy 100% segura. Así es que, bueno, se van a poder echar alguna que otra lagrimita por ahí, ¿verdad? Ay, o ¿por qué no? Para apoyarte. También. Oye, Darinka, la ubicación de José Vasconcelos es Juárez y Bravo, ¿verdad? Juárez y Bravo. Es muy conocido, pero nosotros se lo repetimos para que no... Para que no se nos pierda. Luego, ¿dónde está José Vasconcelos? Bueno, ya sabemos que está en Juárez y Bravo, y qué bueno que puedan estar pues ahí las mamis, ¿no? Pues ahí los esperamos. Así es de que nosotros nos ha dejado Darinka, nos va a dejar algunos pases de cortesía. Si usted nos dice dónde se ubica la Fundación Pasitos, usted podrá llevarse este pase. ¿Será doble el pase? Son 5 pases. Ah, okay. 10 pases, sí, me están diciendo que 10 pases. Sí. Ah, mira, oye, qué bien. Managers. Sí, muy bien. Se vieron muy bien tus managers. Sí, andan en todo, ¿eh? Bueno, Darinka, muy amable, gracias por haber venido a hacernos la invitación. Maestra, pues deseamos que realmente sea un éxito y que se logre el objetivo de este evento, el concierto de Darinka, que además es un espectáculo esperado aquí en Coatzacoalcos. Y sobre todo también aprovechar y decirles a las autoridades que se debe apoyar el talento local. Así es, que apoyen porque hay muchísimo talento, nada más que a veces no hay espacios aquí. Yo me tuve que ir mucho tiempo y pues bueno, regresé porque pues bueno, ahora ya puedo trabajar pues algunas cosas por fechas, ¿no? Ir y venir, pero quienes no lo pueden hacer, pues sí se tienen que ir de aquí, entonces...
Claro. Sí, es importante. Bueno, esperemos que ya ahora, después de este espectáculo, te puedas quedar por aquí. Ojalá. Por Coatzacoalcos. Gracias, gracias, profesora, gracias. Directora de la Fundación Pasitos, Marta Laura Cortines Olmedo y Darinka, que estará el próximo viernes allá en el Salón José Vasconcelos, en este gran espectáculo. Yo solamente, aquí ya nos han dejado 10 pases. Si usted nos dice la ubicación de la Fundación Pasitos, con mucho gusto se los vamos a regalar. Gracias, muy buenas noches. Vamos a la pausa, regresamos. Mi nombre es Carola Espinosa, soy coach de vida, locutora, terapeuta de energía y formadora de instructores de capacitación de capital humano, certificada por el CONOCER SEP y STPS. Te invito a especializarte como instructor certificado, uniéndote a un grupo de maravillosas personas que están colaborando, impartiendo talleres, cursos e impactando vidas. Si dedicas tu vida a los demás, no puedes quedarte fuera de esta experiencia. Llevo muchos años impartiendo talleres y cursos en varias ciudades del país. Y ahora, tú también puedes obtener la misma certificación. Lo imposible no existe y aprenderás a demostrarlo. Dale valor a tu habilidad y registra tu curso ante la STPS. ¿Decides dónde estudiar una carrera universitaria? Ven a la Universidad Hispanoamericana, donde tenemos las mejores opciones de titulación, como tesina, tesis, estudio de posgrado, seminario, plan de negocios, experiencia profesional y muchos más. Llámanos al 21-095-90 o al 21-095-94 o visítenos en Avenida Universidad número 2923, Colonia Santa Cecilia. En la Universidad Hispanoamericana somos líderes en educación. La Universidad Politécnica de Coatzacoalcos te invita a inscribirte en la gran carrera de Ingeniería en Electrónica y Telecomunicaciones, la licenciatura en Administración y Gestión de Pequeñas y Medianas Empresas. La UPC es una universidad pública con un sistema escolarizado, bilingüe, estrecha, vinculada con el sector productivo, lo que permite a los alumnos tener el 40% de clases teóricas y el 60% de clases prácticas. La UPC forma profesionistas para ser competitivos a nivel nacional e internacional. Ven y forma parte de la Universidad Politécnica de Coatzacoalcos. Para mayores informes, comunícate al 921-173-5936 y al 921-225-4044. Síguenos en nuestras redes sociales. Universidad Politécnica de Coatzacoalcos. Confederación Nacional Campesina CNC te trae gran variedad de productos del campo frescos y a buen precio. Frutas y verduras de temporada como naranja, limones, papas, cilantro, zanahoria, repollo, plátano, tuna, uvas, ciruelas, tomate, productos varios como azúcar, frijol, miel, huevos. Estamos ubicados en Avenida Juárez 517 entre Allende y 16 de septiembre en el centro de Coatzacoalcos. Consumamos lo que Veracruz produce. Confederación Nacional Campesina te invita a consumir nuestros productos. CNC.
ubicado en el corazón de Coatzacoalcos, el Parque Central Miguel Hidalgo, está destinado a la convivencia familiar y al rescate del medio ambiente. Con más de 650 árboles, forma el nuevo pulmón de nuestra ciudad, un área para los diferentes sectores donde se pueden desarrollar un sinfín de actividades. En deporte, contempla áreas para voleibol, básquetbol y fútbol, incluyendo zonas para patinaje y caminata. Asimismo, la construcción del foro al aire libre para resaltar la cultura y tradiciones. Parte de los espacios que hoy existen en el sitio serán rescatados e integrados al proyecto. Áreas como el taller de mantenimiento serán reubicados en espacios dignos. La construcción traerá derrama económica al ser empresas locales quienes realicen la obra, quienes a su vez generarán más de 370 empleos de forma directa. El Parque Central Miguel Hidalgo será el más grande en su tipo de la zona sur, captando el turismo de los municipios aledaños y estados cercanos. Parque Central Miguel Hidalgo, el pulmón de Coatzacoalcos. Honorable Ayuntamiento de Coatzacoalcos, raíz de la esperanza. Bien, les recordamos que los pases los tiene que ir a buscar usted a la Fundación Pasitos, ahí en lo que es la colonia Manuel Ávila Camacho, donde se ubica. Vamos a repetirle la dirección: Pino Suárez 508. Es muy fácil, así es que ya le dimos un tip para que usted pueda hacerse merecedoras a estos boletos, pero sobre todo algo muy importante que aquí destacó la profesora Marta Laura Cortines Olmedo, que es apoyar a la fundación para evitar que esta pueda cerrar sus puertas y con esto afectar a los niños que requieren quizá de una forma de terapia. Ya lo escuchó usted, no solamente se les da el tratamiento o lo que son algunas terapias a gente de la localidad, a niños de la localidad, sino de otras regiones vecinas. Así es que es muy importante que esta fundación siga conservando el objetivo, siga operando en Coatzacoalcos, y qué bueno que en ese caso, bueno, se ha tenido bien por parte de Darinka apoyarlos a través de un concierto que va a ofrecer aquí en Coatzacoalcos el próximo viernes. Y bien, por otro lado, le comento que el pasado domingo estuvo aquí en Coatzacoalcos el famoso payasito de la tele, a quien todos conocimos como Cepillín. Bueno, pues esto, más que provocar, abarrotar su evento, lo que provocó ya fue una investigación por parte de Petróleos Mexicanos y el deslinde que se tendrá que hacer por el hecho de que alguien o algunas personas del área de Petróleos Mexicanos, no sabemos quiénes o quién, haya permitido el ingreso de Cepillín al interior de la factoría de la refinería Lázaro Cárdenas, y esto ha traído consigo una investigación por parte de Petróleos Mexicanos, en virtud a que el pasado 19 de mayo, a través de las redes sociales, se conoció que Cepillín se había tomado algunos videos, algunas fotografías, y además las había exhibido en las redes sociales. Lo anterior, pues, no está mal. Lo cierto es de que Petróleos Mexicanos redobla el esfuerzo de seguridad a raíz de las situaciones que se presentan, como es el robo de hidrocarburos, el llamado huachicoleo y algunos otros robos que han ocurrido al interior de las instalaciones de Pemex, aquí en la parte sur del estado y en algunas otras regiones petroleras. Y bueno, ante eso, pues a Petróleos Mexicanos pues le pareció algo importante saber quién o quiénes le permitieron el ingreso al payasito para hacer las tomas, cuando se supone que está muy difícil, está muy restringido el acceso, inclusive cuando se trata de solicitar algún permiso por parte de los medios de comunicación para ingresar a las instalaciones petroleras, realmente siempre hay una negativa para los medios de comunicación, que no pueden ingresar por cuestiones de seguridad. Además, se entiende. Pero llamó mucho la atención el hecho de que a Cepillín,
como Pedro por su casa se le haya permitido el ingreso y se haya vulnerado así la seguridad de Petróleos Mexicanos, esto en lo que se refiere a las instalaciones de Petróleos Mexicanos, por lo que se solicitó con fecha 19 de mayo a las 18 horas una información al área de coordinación de vigilancia, al ingeniero Carlos Benjamín Alvarado, para tener conocimiento del reporte que de ellos debieron tener registrado en la bitácora y decir quién había autorizado. Pero en la bitácora no apareció que haya se haya dado el permiso, la autorización para el ingreso, y ellos reportaron sin novedad. Pero bueno, la novedad fue después, o es ahora, cuando se sabe que sí ingresaron, que no solamente fue Cepillín, sino fue un grupo de gente, y esto lo hicieron a través de algún permiso, de quizá un funcionario menor, un funcionario mediano o alto. Lo cierto es que ingresaron al interior de Petróleos Mexicanos y ahora vendrá el deslinde de quién fue el que autorizó el ingreso de Cepillín al interior de la paraestatal. Vamos a ver qué pasa con ese tema. Y bien, por otro lado, fíjese que el día de ayer iniciaron las capacitaciones para el personal de bibliotecas. Esto es muy importante, sobre todo porque se ha tratado de fomentar la lectura y se requiere que los bibliotecarios o el personal encargado de las bibliotecas pues sea capaz de darle la información al alumno, a la persona que acude a las bibliotecas, y ellos estén capacitados y estén a la altura para responder a estos requerimientos de quienes acuden a las bibliotecas. De eso nos habla la representante de bibliotecas a nivel estatal, Elisa Villagrán. Vamos con ella. Muy bien, exacto. Pues ustedes hacen las ciencias sociales, literatura, lo que son ingenierías, todo eso. Por eso digo que depende de la población que tengamos. Si ellos exigen más en ese tipo de temas, hay que actualizarnos en ese tipo de lectura. Oiga, y a nivel nacional, en la Dirección Nacional de Bibliotecas, ¿qué apoyos van a estar brindando durante esta nueva administración, ¿no? Con este inicio de gobierno de Andrés Manuel? ¿Hay algún programa para bibliotecas para que puedan acceder? O... ¿algún programa? Mira, lo que está haciendo nuestro director está pues más que nada fomentar todo el hábito de la lectura. Aparte, hay que estar haciendo dotaciones para las bibliotecas. Precisamente tengan ya títulos o obras ya muy viejos, vamos a decir así, ¿no? Pero yo creo que está en eso, todo trabajar en equipo. ¿Cuándo comenzarán con la entrega de nuevos títulos, por ejemplo, no? Pues yo creo que eso depende de cómo lo soliciten, cómo esté solicitando cada coordinador o cada encargado de las Y en ese recorrido que usted ha hecho, pues que también han sido víctimas de la delincuencia en las bibliotecas a nivel nacional, ¿han tenido reportes? Mira, a mí no me ha tocado mucho eso, este tipo de problemas. Yo creo que sí. Yo, cada estado tiene sus... Pero no, a mí realmente lo que he estado el tiempo aquí en bibliotecas no me ha pasado nada, con la inseguridad. ¿Cuánta gente se ha acostumbrado? ¿A cuánta gente? Yo seriamente de necesidad. Los chicas, pues si estamos, pues cada semana pues andamos fuera. De, no sé, aquí son 35, de 40, de los grupos dependiendo de los grupos. Sí, en realidad son de 30, 40 semanas. ¿Me regala otra vez su nombre, por favor? Elisa Villagrán, Jiménez. ¿Integrante de la...? De la Dirección General de Biblioteca y yo. Muchas gracias. Pues ahí está la información referente a esas capacitaciones que no solamente se llevan a cabo aquí en Coatzacoalcos, sino en el resto del estado de Veracruz, donde se intenta precisamente capacitar al personal y que esté más asesorado, más dispuesto, sobre todo pues más entrenado para poderle informar a la gente que acude a las bibliotecas, especialmente estudiantes, que son el 80 o 90% de quienes son asiduos asistentes a estas bibliotecas. Y bien, por otro lado, tenemos un comunicado de que el exdirector de servicios periciales
de la Fiscalía General del Estado, Gilberto N., saldrá dentro de unos momentos del Cerezo de Pacho Viejo, acusado de la desaparición forzada de personas. Estos hechos ocurrieron durante el sexenio pasado, durante la gestión de el exgobernador Javier Duarte Ochoa. Durante todo ese tiempo estuvieron laborando, según la información que recabó la Fiscalía a cargo de Jorge Winkler, y que esto orilló a que hace un par de meses fuera privado de su libertad, fuera recluido en el Cerezo de Pacho Viejo, acusado del delito de desaparición forzada de personas. Y en ese sentido se habla que ahora tendrá que pasar a prisión domiciliaria luego de recibir la anuencia y exoneración en este caso de este delito, que es desaparición forzada de personas. En esta información que nos llega a través de un comunicado de la Fiscalía General del Estado, destaca que a las 6:00 p.m. se ingresó a la sala de juicios orales el exfiscal Luis Ángel N., quien de acuerdo con su abogado Nicolás Baltazar también podría salir del penal en las próximas horas, quien ha resuelto obtener el triunfo, el gane de un amparo en el tribunal colegiado, y esto les permitirá ser exonerado también junto con el director de servicios periciales, o ahora exdirector, quien sí estará de alguna manera llevando su proceso, pero en su domicilio, como fueron muchos otros delincuentes a nivel nacional, entre ellos la profesora Elbaster Gordillo Morales, y que ahora, bueno, pues también lo hará en el estado de Veracruz, este ex titular de servicios periciales. La misma suerte va a correr la exdelegada de la Policía Ministerial en la zona centro, Carlota Zamudio, quien ya ha recobrado su libertad. Así es que, bueno, prácticamente exonerados, y en ese sentido se puede decir que si estas personas están exoneradas, pues sencillamente nadie es responsable de las desapariciones, cientos de desapariciones forzadas de personas que se dieron durante la administración de Javier Duarte, sin contar también con las que se dieron durante el periodo de 2 años de Miguel Ángel Yunes Linares. Pues bueno, ahí está, no hay culpables, no hay responsables de estos hechos. A ver, ¿quién fue entonces responsable de esas desapariciones forzadas? Es una buena pregunta. Bien, por otro lado, la regidora segunda con la Comisión de Educación, Eusebia Cortés, da a conocer a través de este mensaje en el marco del inicio de capacitación al personal de bibliotecas sobre la importancia de las capacitaciones a las bibliotecarias de las diferentes bibliotecas de aquí de Coatzacoalcos. Vamos con ella. De recibirlos a ustedes aquí. Hemos trabajado mucho en lo que respecta a las bibliotecas. No debemos, no podemos dejar que estos rincones de sabiduría se cierren o se lleven a la historia nada más y queden en el recuerdo. Tenemos que tenerlos presentes siempre y trabajar para ello y estar aquí. Para mí, la verdad, es un placer. Bienvenidos a ustedes. Bienvenidos a ustedes también que están aquí, están en su casa y pues... Ahora sí, a lo que siga, aprender más para poderle dar más a los ciudadanos y hacer que estos rincones de sabiduría crezcan más cada día. Muchas gracias. Bien, tenemos también la participación del regidor primero Francisco Zamudio, quien llevó la representación del presidente municipal Víctor Carranza Rosaldo, precisamente en el marco de esta apertura del inicio de capacitación que tuvo una duración de un día aquí en Coatzacoalcos. Vamos con él. Falta de equidad de género. Pero a puras mujeres, un varón, disculpen. Yo considero primero transmitir un saludo muy afectuoso de nuestro alcalde, el ingeniero Víctor Manuel Carranza Rosaldo. Por motivos de agenda no puede estar aquí presente en este momento. Él es una persona muy comprometida con toda la problemática del municipio y
y en este momento ando atendiendo otras necesidades. Por ello estoy aquí representándolo y me siento honrado en este papel. La lectura es un hábito que debe formarse en todos los ciudadanos desde la niñez, porque a través de la lectura nosotros conocemos la humanidad, conocemos a nuestros congéneres de cualquier parte del mundo. A través de la lectura de libros muy importantes, los transportamos en nuestra imaginación y conocemos las costumbres de otro pueblo, cómo viven. No solo se trata del conocimiento de ciencias exactas, sino también de lo que es humano, de lo que son los valores que tienen los pueblos, su historia. En México es muy importante inculcar en nuestra niñez el conocimiento de nuestra historia, de nuestros antepasados, de las luchas que se dan, de cómo vivían en la época prehispánica, después la lucha por la independencia, por la reforma, en la Revolución Mexicana. Y ahí tenemos libros escritos por personajes eruditos que conocieron estos fenómenos económicos, sociales y políticos. Entonces, en la biblioteca también encontramos literatura de premios Nobel, como por ejemplo, tengo el gusto de haber leído, y me encanta la lectura, a León Tolstói con Ana Karénina. Bien, tenemos ya la información que hace un momento fue exonerado, salió libre, sí se pudo, fue el grito inicial que se dio afuera del Cerezo de Pacho Viejo en la liberación del fiscal Luis Ángel Bravo Contreras, que ha sido prácticamente exonerado de los delitos que se le imputaban y ha recuperado su libertad. Dentro de un momento le tendré a detalle esta liberación que se ha dado en esta noche allá en el Cerezo de Pacho Viejo. Por otro lado, fíjese que el Sistema Nacional de Seguridad reporta que el 33% de los feminicidios que se cometen en el país, estos son registrados en el estado. Es una cifra pues muy alarmante de acuerdo al Sistema Nacional de Seguridad, quien detalla que durante el 2019 se han cometido hasta el momento 18 feminicidios y estos han sido su mayor parte en la entidad veracruzana. Durante el 2016 Veracruz recibió 2 alertas por el feminicidio y están por recibir una más. Sin embargo, no se han establecido los protocolos y las medidas de seguridad para evitar que sigan registrándose estos hechos que son por demás aberrantes. La Secretaría de Gobernación recibió en 2015 un informe detallado de estas violencias que se cometen en el estado de Veracruz y sin embargo de esa fecha a la actualidad, es decir, 4 años después, las cosas siguen igual y por consiguiente, de acuerdo a la información, se han multiplicado los casos de agresiones a mujeres y los feminicidios, que es lo que mantiene en importancia a la autoridad federal y que es necesario redoblar esfuerzos para combatir este grave problema que se sigue registrando lamentablemente en el estado de Veracruz con esta cifra alarmante del 33% de los feminicidios nacionales, estos son cometidos en el estado de Veracruz. Bien, por otro lado, el día de ayer estuvo por tierras veracruzanas el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, estuvo por la región de la zona de Tierra Blanca, anunció también que será próximamente en Coatepé y otras regiones del centro del estado, pero hoy habló en referente a los apoyos que en el sistema carretero y petrolero, especialmente dentro de Pemex, se va a recibir para impulsar al estado de Veracruz. Vamos con esta parte de la gira de trabajo que realizó el presidente Andrés Manuel López Obrador. Presidente de la República, nuevamente bienvenido aquí a Veracruz. Cuente con un gobierno aliado para impulsar todos los proyectos de Pemex aquí en el estado. Cuente también con una economía que en este trimestre
ha crecido gracias a las políticas que usted ha impulsado. De los 20 nuevos campos ya descubiertos a los que nos hemos referido, el más importante es Ixachi, sin duda alguna. Tiene reservas de 1.300 millones de barriles de petróleo crudo equivalente al día de hoy. Este descubrimiento se consolida como el más importante realizado en tierra durante los últimos 25 años en nuestro país. Si Ixachi va a producir en el 2022 80.000 barriles por día, tenemos 20 campos iniciados este año, estaríamos pues teniendo una producción a mediano plazo adicional de 1.600.000 barriles. Pues próximamente también estará en el municipio de Coatepec, también se contempla la región de Orizaba y Córdoba, el presidente de la República, acompañado del gobernador del estado, Cuitláhuac García Jiménez. Y ya para finalizar, tenemos la nota de la agencia referente a la salida de Luis Ángel Bravo Contreras, el fiscal general del estado, quien alrededor de las 19:30 horas ha sido recibido por familiares, amigos y colaboradores en las afueras del Cerezo de Pacho Viejo. Lo que ya se preveía finalmente se consumó esta noche con la liberación del fiscal Luis Ángel Bravo Contreras, quien salió del penal de Pacho Viejo allá en el municipio de Coatepec, en donde, bueno, pues permaneció por varios meses acusado de delito de desaparición forzada de personas. Ahí antes, minutos de esta liberación, se rindió una comparecencia en la sala de juicios orales. En esta información se detalla que cumplirá solamente un arresto domiciliario, no podrá salir de su domicilio, pero al menos ha salido de prisión del penal de Pacho Viejo y se espera que pueda finalmente ser exonerado de acuerdo a lo que consideran sus abogados. Nicolás Baltasar, abogado del exfiscal, señala que la jueza Mónica Segovia liberó a Luis Ángel Bravo Contreras, señalado también por el delito de tortura, y es posible que se pueda fundamentar el resto de su defensa para que de esa manera finalmente sea exonerado de toda responsabilidad, tanto de los delitos de tortura como desaparición forzada de personas. Fue detenido el 17 de junio del 2018, es decir, casi un año, y está a punto, bueno, pues de cumplir un año, pero ya no estará en prisión, sino ahora estará en su casa, ahí. Entonces, ahora nos preguntamos quién es responsable o quiénes son responsables de los delitos de desaparición forzada y tortura, sobre todo del caso más sonado en el estado de Veracruz, como fue la desaparición de jóvenes estudiantes allá en el municipio de Tierra Blanca. Ellos fueron asesinados y de sus cuerpos, de su identidad, de su localización, pues nada se sabe, pero ahora pues ni se sabrá. Ya Luis Ángel Bravo Contreras ha sido pues exonerado de los delitos de tortura y desaparición forzada, solamente cumplirá un protocolo y la defensa considera que podría ser finalmente exonerado de estas acusaciones. Bien, nosotros llegamos así a la parte final de este espacio informativo. No ha sido todo, pero sí lo más importante que le hemos presentado a ustedes en esta emisión de miércoles. Agradezco mucho el favor de su atención. Lo invito para que mañana jueves, en punto de las 8 de la noche, como es tradicional, Sananda Omni estará con ustedes, Fancal Gil Caballero, conductor de ese programa, también Lupita Malpica, Carlos Morales, todo un gran equipo, por supuesto, bajo la dirección de producción de Pepe Arana. Gracias, muy buenas noches, cuídense mucho y estaremos con ustedes a través de las redes sociales, llevándole los pormenores de estos hechos, precisamente la liberación que se ha dado en esta noche de Luis Ángel Bravo Contreras. Gracias, hasta luego.